Presento un saludo de muy buenas tardes a nuestros compañeros en estudios y a toda la amable teleaudiencia Enlace Noticias. Nos encontramos en el piso 12 del Hotel Dan Carlton de Bucaramanga, donde está habilitado, como es tradición, el Centro de Cómputos de la Registraduría Nacional del Estado Civil para entregar el día de mañana los resultados de los comicios del 11 de marzo. Aquí pues conoceremos en primer lugar resultados de las consultas que tienen los partidos, entre ellos lo que se denomina como la coalición Colombia o coalición del No, que la integran en esa aspiración Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, y la otra consulta que es la de Gustavo Petro y Carlos Caicedo. Así las cosas, una vez conocido el primer resultado que se va a dar en torno a esta consulta en relación con la votación en Santander, entraremos a conocer los resultados que se tendrán de Cámara de Representantes y también del Senado de la República. Todo habilitado, todo dispuesto. Nosotros a partir de las 4 de la tarde, si Dios lo permite, estaremos con nuestros primeros informes, como siempre lo hemos hecho, desde aquí de Bucaramanga, enterando a Barranca Bermeja cómo votó la ciudad, cómo votó Santander y conocer el resultado del nuevo Congreso de la República. Ener Méndez con la cámara y Pedro Severiche con la información. Un buen saludo para todos y mañana atento a esta información desde Bucaramanga.